quiere. Uy. Uf. Quítate. Uf. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Valiant Hearts, The Great War, Corazones Valientes, La Gran Guerra. Y bueno amigos, pues nos quedamos aquí. Vamos a ver qué es lo que sigue. Ahí está Hachi. ¿Qué pasa Hachi? ¿Qué pasa? Uf, ¿qué es eso? Y ahí está el enemigo. Y nos quiere lanzar granadas. Uf, quítate. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, apriétale a. Ah, ok. Uf. Uy, me mató. A ver, creo que ya entendí lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a hacerlo rápido. Ahí está. Ahora de este lado. A ver, que aviente la granada. Ahí está. Rápido. Ahí está. Uy. A ver, aviéntame la granada aquí. Aviéntala. Ah. A ver. Ok, después para arriba. El en medio. Ahí está. Ok, ahora arriba, vamos a apretar este. Uy. Ahí está. Uf. Ahora soy yo, ahora soy este. Uf. El Zeppelin. Hay que. Es el jefe, me imagino, ¿no? Vamos pues. Me van a lanzar granadas. ¡Uy, quítate! Ok, hay que agarrarla. Y lánzala. ¡Ay no! ¡Corre! ¡Uf! Ahí está. Agarra esta. Hay que lanzarla ya. Ahí está. Uf. Ahí está, amigos. Uy. Uy, uy, uy. Sí se. Si lo hace rápido. Hay que darle ahí. Ahí está. Ok. Vas, dale, dale, dale. Ahí está, agarramos esta y la lanzamos allá. Y no. Ok. Corre, corre. Ahí está. Agarramos esta. Ahí se la echamos. Listos. Ahí está. Y se van a estrellar. Uf. Wow. ¿Ya acabó el juego? No, me imagino que es un capítulo, ¿no? Vaya, bastante genial. Capítulo 2, Tierra Rota. ¿Qué? Uf.
Me está encantando esta historia, la verdad es que se me está poniendo bastante interesante. París, vean, 9 meses antes, ¿eh? Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero le rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. ...6 de septiembre de 1914... París, Francia, vean. Ok, ahí hay una paloma que tiene una llave y tiene un oculto allá, vean. Pero ¿cómo vamos a hacer que me dé la llave? Okay. Vean, vean el fondo, maravilloso, París. Bueno, a ver qué es esto. A ver, podemos aventar la roca. A ver, vamos a ver. A ver, a la paloma. No, yo siento que hasta allá. A ver, vamos a ver si... Uy, se cayó. A ver, vamos a ver si le podemos dar a la paloma. ¿Le das? Dámela. Ahí está. Se cayó la llave, dice, necesitamos la llave. A ver, ¿aquí qué hay? Un oculto, a ver qué es. Tintero, el bolígrafo de punta redonda no se inventó hasta los años 50-60. Por eso los soldados usaban plumas o plumines para escribir cartas. Ok. Antes. ¿Qué hay aquí? Una foto de su padre. ¿Pero cómo demonios voy a bajar? O sea... Ah, ok, hay una puerta ahí. Ahí está la paloma. A ver, ya sé. A ver, le voy a dar aquí, cuando esté aquí conmigo, para que la llave caiga justo arriba de mí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Uy, ¿quién es esa niña? Es feliz. Es feliz como una niña de Disney, no puede ser. ¿Una carta? Carta de una ciudadana belga en París. Queridos padres, abandonamos nuestra tierra ante el avance alemán para refugiarnos en Francia con los niños. Desgraciadamente, los alemanes siguen avanzando y París está prácticamente sitiada. Y cae París, regresaremos a Liega. Okay. Imagínense vivir en un país en guerra, amigos. Como está pasando con Ucrania. Imagínense cuántos evacuados hay. El caos que se está haciendo. ¿Qué es esto? Taxis al Marne. Los taxis parisinos son requisados. Ok. Los taxis. A ver. Los alemanes a las puertas. ¿Ven cómo era antes? Bonito, hermoso. En septiembre de 1914 los alemanes habían avanzado hasta situarse a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a Burdeos y daba por hecho que París iba a caer. Uf. Vean. El 6 y el 7 de septiembre de 1914 el general Gallieni requisó 630 taxis parisinos para transportar rápidamente las tropas a Marne. Vean. No, a mí no me hubiera gustado vivir en esta época, la verdad. Vean. Es que el oculto que tiramos. Correa de reloj rota. Una correa de reloj rota por la manivela de un motor. Ok. Vámonos. Ahí está París, vean. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un botón? ¿Para qué será? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué es esto? Una rueda. Agua. Ok. Una de estas. Ok. Una rueda. Ahí está. Vamos a cambiar la rueda. A ver, vamos a ponerla aquí. Ahí está. Un botón. No sé para qué sea. No puedo pasar para allá. No, tengo como que una llave. No sé para qué servirá. A ver, servirá para arreglar la llanta o algo así, ¿no? Que dice que necesito un botón y agua, dice. Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay más llaves, vean. Ah, ok, ok, ok. A ver, necesitamos la llave cuadrada para
Para bajar esto, ¿no? Ok. Necesitamos la llave triangular. Eso es fácil, el puzzle realmente no es... pero no hay triangular. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver. Es la niña. Se siente mal. ¿Qué tienes, hija? A ver, vamos a... Uy, ¿qué tengo que hacer? Ok. Es que ella como que es enfermera, vean. Ahí está. Su cara. Ahí está. Ya, corazones. Ahí está, me dio el frasco. Ok, ahí está. Ya podemos llenar agua aquí, ¿no? Aquí no, no podremos llenar agua aquí, ¿no? No. Vámonos. La tenemos que llenar de agua, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo le vamos a hacer, amigos? Ok. Bueno, entonces... Uy, ¿qué es eso? ¿Hay algo? Que dice periódicos. Los periódicos eran la fuente principal de información. La radio por tubos estaba empezando a usarse y la televisión no existía. Imagínense. Los periódicos eran el medio de comunicación. Ahí ya tengo el frasco, pero necesitamos llenarlo de agua. Entonces, bueno. A ver. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está, ya tenemos agua. Ahí está. Le echamos agua aquí. ¿Ahora qué? Llevamos a los soldados. Bueno. Ok, hay que tener cuidado. Uy. Uy, cuidado. Uf. Uy, quítate. La música. Quédate. Uy. Uf. Quítate. Uf. 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 Ya, ya cambié de canción. Uy, hay que chocarlos. Ah. No, no era chocarlos, amigos. Ok. Aquí era así, relax. Uf, que no nos den, que no nos den. Que no nos den. Es como un vals. Uy. Y me dio. Ahí está. Uy. Uy. Ahí viene. Uf. Quítate. Uf. Ahí está. Ahí está, amigos, ahí está. 7 de septiembre de 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. ¿Cuál verdad? No, los dirigió a la matanza. No, vean. Uf. Corre. Ayúdale. Ayúdale. ¿Qué tienes, amigo? A ver. A ver. Vamos a curarlo. Ok.
Ve, ve. Ahí está. Ok. Oh, su pie. Ok. Ah, su pie se lo tronó. ¿Se lo va a vendar? Ahí está. Uf. Pasaron 7 meses. Movida por la compasión, Ana se entregó en cuerpo y alma a curar a los heridos y a los enfermos. Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. Uf. Imagínense. Vamos a ver de este lado si no hay ocultos. Aquí hay uno, a ver. Restos de metralla de un proyectil. Ok. Ah, qué triste es la guerra. La verdad es que yo no entiendo por qué existen las guerras. No hay un botiquín, dice, allá. Hay mucha gente que necesita ayuda. Bueno, pues vamos a ver, diario. Ok, ya tenemos diarios, ¿ven? Acá. Dice, Carl está vivo. Le he visto mientras volaba en un Zeppelin dirección sur. Mañana junto a Ana y Freddy vamos a ir a buscarlo otra vez, ¿ok? Estos malditos proyectiles casi acaban conmigo. No pienso rendirme ahora que estoy tan cerca de mi objetivo. Por lo visto, su líder se llama Von Dorf. Voy a dar con él. Para mí lo demás no son más que peones en ese juego, ¿ok? A ver, ella. Él dice, esta mañana en IPRES, Von Dorf nos ha ordenado capturar a un científico. El ejército está interesado en sus investigaciones y dicen que puede ayudar a los alemanes a ganar la guerra. Parece un buen tipo, pero no es fácil averiguar algo más sobre él. Está continuamente vigilado por orden expresa de Von Dorf. No hay un solo día en el que no piense en Mari y en mi pequeño Víctor. Ya hace 8 meses que no los veo. Los echo tanto de menos, ¿ok? Ella es la esposa, ese es el esposo, esta es la doctora, este es el que está tras Von Dorf y este es el abuelo, me imagino, Carl, ¿no? Ok. Bueno, son 4 historias, ¿no? Vámonos. Aquí hay medicamento, ahora vamos a ver. Ok. Dice que necesitamos una sierra. Ok, a ver qué hay aquí. A ver. Calcetines engrasados, dice. Los calcetines empañados en grasa refinada y cubiertos con fornol eran la forma más efectiva de combatir el frío, la humedad, la congelación y otros males. Eso era al menos lo que hacían creer a la gente. Por muy eficaces que fueran, un par de calcetines bien secos sería siempre la mejor amigo de un soldado, ¿ok? En malas condiciones vivían. Mira, aquí podemos agarrar agua. ¿Ok? Hey, a ver, pista. Ok. Ah, ok. Nos va a dar. Ah, ahí nos va a dar. Ok, vamos a ver. Hay que revisar todo por si hay algo, ¿no? Ahí está la sierra. A ver, amigo. Ahí está. A ver. No me digas que le va a cortar la pata. Ok. Le está poniendo anestesia o algo así, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Voilà. Voilà. Allez, couche. ¿Qué le hizo? Le cortó el pie o la pata, ¿no? Le cortó la pata, no puede ser. Muchas veces a veces hay que amputar. A ver, pista. Ok, ahí hay agua. Ok, ya vimos otra pista. A ver, aquí hay agua. Necesitas agua, ¿verdad, amigo? Ok, a ver, hay un oculto. Brillaba algo por ahí. ¿Qué es eso? Plato de campaña con agujeros. Los dos platos de este juego tienen agujeros. No era práctico para comer, pero podía salvar la vida a un soldado. Ok, un plato con agujeros. Ok. Vamos a ver qué hay acá abajo.
A ver, aquí hay algo. Carta a un soldado burisiano. Querida hija, estamos avanzando por la campaña francesa. El paisaje es hermoso. Preferiría estar disfrutándolo contigo antes que matando a gente. No puede ser. Imagínense todo el dolor de las familias. Qué feo, ¿no? Todos los cuerpos, vean. Esto es increíble. A ver, pista. Ok, ah, muy bien. Ahí está el agua, bueno, el agua está del otro lado, ¿ok? A ver, vamos a ver qué hay de este lado. Diario. A ver. Vean. Vean. Enfermeras, vean las enfermeras. Las enfermeras eran los ángeles de la Gran Guerra. En su mayoría voluntarias reclutadas por la Cruz Roja, el Ejército o el Servicio de Ambulancias estadounidense, trabajaban largos y tediosos turnos en hospitales del frente y al otro lado de las líneas. Desempeñaban el papel de cuidadoras, madres y confidentes. Suelen aparecer en los libros de memorias de soldados y en algunas ocasiones eran su única compañía antes de morir. La mayoría fueron desmovilizadas a finalizar la guerra. ¿Ok? Vean. Vean. La hecatombe. Durante los primeros 3 meses de la guerra se sufrieron grandes pérdidas, siendo el 22 de agosto de 1914 el día más sangriento de todo el conflicto. Los heridos fueron muchos más de los previstos y los servicios sanitarios del ejército no daban abasto debido a la dimensión que adquirió el conflicto. Uf, a ver. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesito una venda? Ok. A ver, ¿qué es esto? ¿Hay algo? ¿Qué es eso? Peine para piojos. No puede ser, a ver. En sus diarios los soldados solían narrar su batalla perdida contra piojos y ratas en las trincheras. Aparte de los polvos para piojos, la única prevención era este peine. ¿Ok? Dentado de metal. Bueno. Pero pues si los soldados estaban rapados, ¿cómo podían vivir los piojos en una cabeza sin pelo? ¿Para qué servirá esto? Vamos a llevárnoslo. Ah, ok. Son las tumbas, vean. Ah, ¿una pala? A ver, vamos a... A ver, la pala puede ser... A ver, vamos a ayudar. A ver, aquí. No. La pala la podemos ocupar para algo, pero vamos a ver. No podemos llevarnos dos objetos al mismo tiempo, entonces... Vamos a ver, a ver. Ah, ok, ok, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. La pala le puede servir aquí. A ver. Ahí está. Ok. Ahí, la sierra acá. Ok, vamos por la sierra. A ver, vamos. Aquí. Ahí está. Ahí hay una... Vean. Manual de enfermería. El esfuerzo bélico exigió de repente un amplio cuerpo de médicos y no había suficiente personal calificado. Empezaron a publicarse y distribuirse manuales que sirven a los voluntarios para practicar. Vean. Ahora sí que el que cayera, ¿no? Ok, ya la venda. Pero amigos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si les está gustando esta serie, si les gustó este video, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo un nuevo video. También aquí en la descripción les voy a dejar listas de reproducción de juegos similares a estos, de plataformas 2D, indies. Y bueno amigos, sin nada más que decir, mi nombre es Arturo Álvarez y nos vemos hasta la próxima y buena suerte.